Sí, la verdad que súper contentos con la convocatoria. Hoy es un día muy especial porque inauguramos nuestro club formalmente y hacemos el lanzamiento de la lista 1404, lista que viene trabajando ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, y apostando a que la gente nos dé la oportunidad de, se dé la oportunidad de escucharnos, de escuchar las propuestas que tenemos, que creemos y entendemos junto con Pablo, son las que se acoplan a la realidad que hoy tiene nuestro departamento. Justamente, ¿cuál es la propuesta de ustedes y qué les pide la gente? Hay políticas tradicionales que todos conocemos, como son las calles, el saneamiento, la luz, pero hay otras que tienen que ver con esta necesidad de hoy, que es lo que ha generado el coronavirus, esta crisis sanitaria, esta crisis económica, y como lo es la falta de trabajo y de oportunidades. De las 5 propuestas, de las 10 propuestas más importantes que hoy estamos presentando, 5 o 6 tienen que ver con el emprendedurismo. Necesitamos facilitar a la gente y generar herramientas para que pueda trabajar, porque hoy el que sale con un currículum no va a encontrar trabajo. Va a tener que emprender y a esos emprendedores hay que darle para adelante. Hay lugares que están inutilizados, que tenemos que dárselo a quienes quieran trabajar. Y bueno, el grueso es eso, apostar al que quiere echar para adelante, al que se hincha el carro y al que quiere salir a laburar y hoy no encuentra esa posibilidad. A nosotros nos llena de orgullo estar hoy aquí con una de nuestras listas, la 1404 que lleva Esteban, pero es una de las 6 listas que tiene el sector de la 404 en Río Negro. Hemos trabajado duro todos estos últimos años y para nosotros es una gran felicidad la oportunidad a la gente joven que tiene ganas de comprometerse, que tiene ideas, tiene propuestas y quiere lo mejor por el departamento. Así que para nosotros más que una satisfacción y el compromiso que sabemos que Esteban tiene con su gente, ¿no? La 404 desde que éramos el 6%, ¿no? Desde que éramos muy poquitos en el Uruguay hace ya 10 años y sin embargo hoy es la lista más votada del país, es la lista del presidente, es la lista que colaboró para que hoy Luis Lacalle Pou sea presidente y eso para nosotros primero es un orgullo y segundo un gran compromiso y desafío y mi colaboración es absoluta, es desde el lugar que tenga que estar. Por supuesto yo integro todas las listas del sector aire fresco, pero de un lugar secundario, pero sí con un fuerte compromiso para ayudar a todo el mundo.